Muy buenas a todos, muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, gracias como siempre por estar aquí, por ver mis vídeos, por dar like, comentar, suscribiros, campanita, unirse, gracias a todos. Bueno, ¿de qué va el vídeo hoy? Vamos a explicar, va del himno de Chacabuco. ¿Qué es Chacabuco? No lo sé. Creo que es sobre la guerra que hubo contra Perú y Bolivia, creo. Vale, más o menos me voy estudiando con los vídeos que veo la historia militar de Chile, que la más importante son su independencia en el 1810, más o menos. Luego la guerra del Pacífico, ¿vale? Que puede ser contra Perú, Bolivia, Argentina, ¿vale? Son los tres frentes, ¿no? Que es tres frentes, no es cualquier cosa. Un frente vale, dos, pero tres, ¿vale? Arturo Prats, un héroe de la Armada, ¿vale? Poco a poco viviendo historietas, ese aire prusiano, no alemán específico, no, no, prusiano es del imperio de Prusia, no, ¿no? De Prusia, perdón. Que era alemán y Austria, ¿vale? Ese tenéis aire, incluso me dijeron uno que tenéis aire en el ejército del aire de Estados Unidos o Reino Unido, y al final me decían que no, bueno. Más o menos voy estudiando, ¿vale? Vamos al himno de Chacabuco. Recomiendo una cosa muy importante. Si eres chileno, no puedes ver, no debes ver, mejor dicho, este vídeo. Pero a ver, ahora minero, ¿cómo puedes ser tan tonto? Si vas de Chile, ya lo sé. Pero si vas a ver este vídeo, se te va a hinchar tanto el pecho que... ¡pum! Como una palomita, ¿no? ¡Pum! Explotas. No lo veas. Vete. Si quieres vivir. Y si da igual que mueras de orgullo, quédate a ver el vídeo con esta cara de gato, cara de perraco que tengo. Qué nariz. No sé, yo. Vamos a ver el vídeo, chicos. Dura poco, pero... cuidado. ¡Empecemos! ¡Casaperro! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Joder! Recordando nuestras tradiciones, desfila la histórica cuarta compañía del Regimiento Chacabuco, unidad que recuerda la memoria de aquellos jóvenes soldados que entregaron sus vidas en el cumplimiento del deber, escribiendo con sangre, cual tinta indeleble, un chileno no se rinde. ¡En 1800! ¡Jamás! ¡En 1882! ¡Dios, qué subidón! ¡No! Tranquilos. Es que se escuchaba un poco mal y de repente ¡pum! Vamos a ponerla ahí desde el principio, desde ahí, de esa parte, a ver. Yeah.
Has petado ya, ¿no? Has petado, di la verdad, perro. Madre mía, chaval. Lo dicho no, Otra vez. Ahora vamos a ir comentando un poquito. Recordando nuestras tradiciones. Bueno, escucha, ¿no? Claro. Está más flojo, aposta. El regimiento Chacabuco. El regimiento Chacabuco, eso es un regimiento de una zona, supongo, ¿no? Los chilenos no se rinden jamás. Combate la Concepción 9 de julio y 10 de julio de 1882. Ojito, con el uniforme que llevaba entonces. Victoria. Morir. Para pa' acá. ¿Qué estará pa' acá? Heroísmo. Ana y Chorrillo. Dio nuestro ardor. Desde la lucha seremos los mismos. La lucha seremos los mismos. O sea, seremos los mismos, seremos gente valiente. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, chicos. Seguramente estaréis emocionados. Lo sé por muchos de los que comentan. Es algo increíble. A mí me decís, gracias por reaccionar. Gracias a vosotros. Esto al final es cosa vuestra. Gracias a vosotros. Estos héroes que han luchado para que tú estés libre. Como digo yo, ¿no? Eso lo digo también aquí. Digo, ¿cuánta gente, cuántos hombres valientes y mujeres lucharon hasta la muerte, hasta el fin, para que la gente sea libre? Eso que nunca se le olvida a la gente. Sea como sea, pero dieron la vida. No hay nada más respetuoso que eso, más orgulloso que eso en la vida. No hay nada más. Ni sacarse 5 carreras, ni ganar 5 mundiales, ni ser súper guapo, ni ser súper fuerte. No hay nada más. Gracias a eso hay libertad en muchos sitios. En muchos sitios, gracias a esa gente, a esos valientes. Los héroes en la vida real están donde están, bajo tierra. Eso es en las películas donde los héroes, como Marvel, no, están todos vivos, Increíble. Este himno te llega. Te peta un pulmón. Es increíble. Y esto en persona, esto. Es mucho mejor. Esto. Cantan en honor. Que fueron valientes. Hombres con huevazos. Como digo yo, digo. Esos hombres tienen los huevos como cabezas. Como cabezas. Les da igual. Me gustaría saber qué pensaría el día de antes. Todos con miedo, pero. Iban igual. Increíble.
¿Qué decir ya? Tema tiene un toque como nostálgico, ¿no? Claro, como es un himno antiguo. Es un himno que ha pasado el tiempo y sigue. ¿Por qué? Porque es histórico, es verídico. Las cosas que no importan se le olvida a la gente. Como digo yo, a un chaval que contesté, digo, la gente muere de verdad cuando se le olvida. ¿Quién fue? De repente, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién son estos? Pero hay gente que son eternos, son inmortales. Vamos a poner el último trozo que más me gusta, porque de repente se escucha muy claro, se escucha muy fuerte y es donde más se te petan los pulmones, como digo yo, ¿vale? Todo esto de humor, claro. Muchas gracias, como siempre, al apoyo. Vamos a reaccionar esto y nos vamos a ir. Los ojos de amor y valor son nunca se esta bandera y hace viva yo tapa acá. Qué bonito, chicos. 2 minutos, solo 2 minutos dura y suficiente. Es increíble, muy bonito. Muy emocionante. Historia viva en una canción. Es como un cuadro, ¿no? Es algo histórico, algo que a lo mejor el cuadro tiene 300 años, el cuadro, y te muestra como una fotografía. Es increíble, pues esto es igual. Esto es, lo cantaban porque es lo que sentían entonces. ¿Me entiendes o no? A lo mejor me explico mal, pero yo creo que hay un refrán: de buen entendedor, pocas palabras. Bueno, pocas palabras se entiende, ¿no? Bueno, vamos a dejar el vídeo, que quería hacerlo en 5 minutos, al final llevo 12. Me voy, me voy. Chicos, muchas gracias. Es que justo, leo un comentario. Es que no me acuerdo el nombre, bro. Lo siento, lo siento. Me dice, reacciona a Chacabuco. Dice, humildemente me lo pide. Digo, tú pide, tú pide. Gracias por recomendarme este himno tan bonito, tan orgulloso, tan histórico. Y nada, pues lo hice, lo he hecho. Lo he hecho, ¿por qué? Porque sí, porque quiero. Pues me apetece, y ya está. Y punto. Bueno, muchas gracias. Ante todo, mucha salud, mucho dinero. Y nada, chicos, os quiero a todos. Es increíble el apoyo brutal. Es surrealista. O sea, yo, si veis, ¿qué pensará este tontín de lo que le pasa? Surrealista. Lo que me está pasando a mí es surrealista. Y dice, va, yo que vengo cansado de trabajar, de descargar frigoríficos. Hoy descargo la vajilla. La vajilla se ha descargado. Tengo, no sé si se me ve, un golpetizo. Bueno, lo tenía un poco más, pero bueno. Tonterías son tonterías, pero que no estoy en una oficina trabajando. O sea, por las tardes me dedico a esto y por las mañanas a trabajar. Y a veces ni me llaman, ¿sabes? Así que no te creas que soy un tío que le gusta estar quieto, ¿no? Hay que trabajar, ¿no? Bueno, chicos, gracias a todos. Os quiero mucho. Aupa Chile, todo esto es gracias a vosotros. Gracias a vosotros y gracias a vosotros, sobre todo a los chilenos, aunque sé que me ven de Argentina, de Bolivia, por supuesto de España, ¿vale? De México, de Colombia, pero sobre todo chilenos. Gracias a todos igualmente y me voy, chicos, que estoy cansado. Mañana vídeo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, la segunda parte de la parada de 1800, de 1989. Porque mucho apoyo, ¿eh? ¡Saca toda la parada, perro! Y yo, vale.